Van avanzando muy bien, ha sido un proceso un poco dispendioso debido a la revisión bien minuciosa que están haciendo los jueces en cada una de sus zonas y el equipo que acompaña a las comisiones. De las más avanzadas que tenemos, podemos hablar de un 63% ya del escrutinio de esas elecciones de Congreso. Bueno, aspiramos que a más tardar el día sábado ya se tenga algo más consolidado en aras de que ya la comisión escrutadora municipal ya pueda también hacer su tarea y bueno, y ya pues culminar todo este proceso de escrutinio. Bueno, la registraduría sin duda alguna están con el acompañamiento de los jueces de la República. Tenemos los claveros que fueron asignados por la administración municipal y hacen el acompañamiento en calidad de veedores de que el proceso surta con todo el proceso respectivo, la Procuraduría General de la Nación. Termina este proceso e inicia otros de presidencia. ¿Está dispuesto todo ya para ese proceso? Bueno, estamos tratando de terminar este para poder continuar con la presidencia, pero sí, estamos esperando que ya nos volvamos a reunir en el Comité de Seguimiento Electoral, instalar ya pues las mesas correspondientes para el tema presidencial. Y bueno, esperamos ya que, así como en esta oportunidad fue de un proceso en el cual pues la única triunfadora fue Barranca Bermeja, por ese buen comportamiento de la ciudadanía, así mismo esperamos que sean para estas elecciones presidenciales, en el cual venimos haciendo una preparación de verdad muy, muy, muy seria entre todas las instituciones y por eso estos resultados que obtenemos.